Hola amigos y bienvenidos a un nuevo video. ¿Cómo estás, Nacho? Muy bien, Vito, muy muy contento. Supongo que igual que todos los zorros que nos están viendo ahora. Sí, para celebrar, para festejar este 18 con todo. ¿Por qué? Porque Cobreloa ganó 1-0 a Recoleta de visita. Estamos contentos. ¿De visita? Sentí que éramos locales. Bueno, puede ser. Pero muy se bien. Ganó 1-0 con gol de Axel Rivers. Así es, un gol que llegó en un momento muy, muy preciso. Magallanes iba ganando 1-0 en su partido. Ah, verdad. Y no, una energía tremenda después del gol de Axel. Y posterior, no sé cuántos minutos habrán pasado, unos pocos, 5 minutos. Supimos de que había empatado Chavo Morning a Magallanes. Una locura total en el estadio. Y por ahora tenía que puro cerrar este partido para quedar ahí, al ladito Magallanes. Así es, fue un partido entretenido, tuvo entrete. Igual al final se sufrió, bueno, ya vamos a llegar al final, pero hubo un expulsado por parte de Recoleta y luego el autor del gol también fue expulsado. Axel Ríos fue expulsado después de una patada. Dejó un poco la marca. Sí, me pegó una patada fea a alguien de Recoleta y expulsado de una roja directa. Sí. Pero se le perdona porque hizo el gol. Así es, pero la quedó 10 contra 10. En un partido que Recoleta yo vi que estaba como arratonado haciendo tiempo. Desde el minuto uno haciendo tiempo, ¿cómo es posible? Sabiendo que Cobreloa tenía que buscar la victoria. Y bueno, Cobreloa insistió con el gol y se logró. Muy bien los jugadores. Todo Maturana. Pero en un partido Cano igual. Quiero decir Cano, Axel Ríos. Todos jugaron bien. Sí, no, muy bien. Mira. Hola. Ah, sutil. Un toque sutil. Split. Grande Axel. Ahí bailó hasta. Se tiró su zapateo. Su pie de cueca, sí. Genial. Ay, el hinchada presente, notable. Notable. Sí. Éramos local. Sí, éramos local. Todo el rato. Muy bien. Y genial gol el Luino. Se agradece siempre que suba el gol de forma inmediata. Sí, de una, sí. Sí, bien. buena, grande Cobreloa, grande Axel. Que quedó, bueno, suspendido para la siguiente fecha. Así tiene es. La roja. Sí, pero no para Copa Chile. Hay que hablar de la Copa Chile, pero antes de eso, un meme ahí. Así, por el posting. Por el posting, grande, vamos a darle. Estamos todos realmente. Un like. Y se gritó con el alma. Y nos quedamos a dos puntos. ¿Dos? Sí, claro. Sí, dos de Magallanes. Así que no se puede. Qué felicidad. Will Smith. Will Smith, ¿sabes? Sí, aquí, bueno, como dice el encabezado, que aprovechó el tropiezo de Magallanes para acercarse. Estaba ahí. Respirándole la nuca. Sí. No, buenísima, Cobreloa. Imaginar que Magallanes estuvo a 13 o a 19 puntos de diferencia. Sí, en un momento así estábamos muy lejos. Sí, y es muy difícil alcanzarlo, pero el plantel siempre tuvo la fe, ¿eh? Hay una entrevista chistos que la están diciendo, están a caer y lo van a alcanzar. Y así está pasando. Vamos. Siempre con la convicción, ¿eh? Están llevando a cabo. Sí, y ahí vemos la tabla, que estamos segundos a 2 puntos. Y considerar que la siguiente fecha Magallanes tiene libre. Así que si Cobreloa le gana a Unión San Felipe de local, queda momentáneamente puntero. Pero con la presión para que Magallanes debe sí o sí ganar para mantener su liderazgo. Así es, Magallanes, si eso será, Magallanes empezaría su próximo partido como segundo. Pero se dé todo. Sí, ahora hay que jugársela, claro. Sí, pues como dije anteriormente, el siguiente partido por el campeonato normal es contra Unión San Felipe allá en Calama, de local. Pero aparte, para darle más sazón a la pelea por el título, por Copa Chile, se enfrenta contra Magallanes. Y de vuelta, 23 y 29 de septiembre. Así es, así que yo creo que va a ser estadio lleno los dos lados. Sé que acá juegan en San Bernardo. O La Pintana. Por la ventana. Y el momento de mandarle su bomba a Magallanes. Deportivamente. Hundirlo. Es el momento de quitarle la esperanza. Sí, para acabar con sus ilusiones. Y no, así que tremendo. Esperamos estadio lleno toda esta última. En Copa Chile, tanto en Copa Chile como en la recta final del torneo. Quedan 6 o 5 partidos. Sí, un momento. A ver, vamos a seguir.
Quedan cinco partidos, cinco finales. Cinco finales. Sí, porque sí. Una fecha el Cobreloa igual la tiene libre, no sé cuál es. Después de Magallanes. Ah, ya, ahí tenemos libre. Y quedan cinco partidos para campeonar, sí, que se caiga Magallanes. El torneo está de pelos, está que arde. Está bonito. Bonito. Hay esperanza. Sí, hay de todo. Hay de todo. Tenemos buena onda, buena energía, la barra en general, el apoyo de los jugadores de todo momento. No, todo. Vamos bien, claro, vamos bien. Vamos bien. Mira, sí. Y en otras noticias, quizás triste, quizás no, Pajarito Gutiérrez dice, si es que asciende con Cobreloa, posiblemente se retire. Así que es bueno que, o sea, ascender, quizás no es tan bueno que se retire, no sé, depende de la opinión de cada uno. Pero lo importante es que ascienda. Sí, Pajarito igual es un gran jugador y vale, figura de fútbol chileno. Sí, tiene oficio el cabro. Sí, si él quiere llegar a retirarse, está pensando que es la ocasión con el ascenso de Cobreloa. Momento muy bonito. Sí, bonito. Acá, que así lo cree. Ahora si quiere cambiar de opinión, yo creo que genial. Roberto ha sido un aporte. Sí. Pero depende solamente de él. Yo creo que le ha pasado harta experiencia a los cabros más jóvenes. Sí. Yo creo que es igual, es súper importante, que quizás no se ve en canchas y como con goles o qué sé yo. Pero la experiencia, el bagaje que tiene el Pajarito para los cabros, debe ser súper bueno. Sí, han aprovechado la oportunidad los chiquillos, tipo súper bueno, los cadetes que han defendido la camiseta. Sí. En otras noticias, Chiquito Escalante, después de una decisión del tribunal de la NFP, le bajó la sanción de 4 a 2 partidos y el día de hoy cumplió el segundo partido. Así que ya está libre y está disponible para jugar con nosotros. Chiquito vuelve a lo grande. Chiquito vuelve a lo grande, exactamente. Bueno, además que va a estar citado para Copa Chile, pero con Unión San Felipe igual va a poder ser citado. Yes. San Felipe que me dejó picado en el partido acá. San Felipe, por el último minuto. No, un empate. Y ahora es cuando, bueno, llega el desquite, toca en Calama, nuestra casa, nuestro desierto, nuestra gente. Sí. Y vamos chiquillos al estadio, a alentar con todo porque estamos haciendo bien y hay que seguir en esa senda. Vamos, se puede. Llegar bien arriba. Sí, pues. Así que hasta aquí el video. Estamos felices por la victoria, principalmente. Estamos a 2 del puntero, con la esperanza más intacta que nunca. ¿Quién iba a decir que hace un año estábamos en la caca y ahora estamos peleando el ascenso? Sí, saliendo del infierno. Me parece bonito ya pensar en ganar este torneo y se vea esa copa como un emblema de que estuvimos en el infierno y vencimos. Vencimos y ascendemos. Se logra. Vamos, Zorro, sigamos con ese camino, con esa convicción. Vamos a ganar, sigamos alentando, que estamos súper, súper bacán, súper bien. Vamos, Cobreloa, te amamos. Muchas gracias por escuchar este video. Nos estamos oyendo. Nos vemos, Zorros, el próximo nos video. Nos vemos en el estadio. En el estadio. Como gente oculta. Bueno, estamos siempre presentes, ¿eh? Podemos verlo en la historia. Ya, cuídense y arriba. Arriba todos los cerros. Vamos, Zorros. Adiós. Adiós.